Mañana con 5 minutitos. Bueno, a ella la vimos obviamente en distintos programas de televisión, por supuesto en el icónico Mecano también, de aquellos años dorados también de la época de la juventud en la televisión, y por supuesto después la fuimos viendo a través de las redes sociales, se fue reinventando y hoy día la tenemos como escritora. A Carla Jara, actriz, influencer, por supuesto, está con nosotros vía Zoom. Hola, para que nos cuentes de este libro enfocado a algo que cuando somos chicos le tenemos tanto miedo. Yo le tenía miedo a la oscuridad. Carla Jara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Luis y Cami, muy bien, ¿y ustedes? Bien, también gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Carla, para contarnos ahora de tu nuevo rol como autora también de libros, como escritora. Entiendo, te conectas con la literatura en un periodo que para muchos fue también de mucho miedo, quizás de incertidumbre, como fue la pandemia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti toda esta también suerte de evolución, si se quiere ir cambiando de intereses, ir mostrando una nueva faceta. Sí, bueno, esto nace igual desde mucho antes, desde que nace mi hijo, hace 9 años ya. Yo siempre estaba contándole cuentos diferentes, inventando cosas, uno como madre ahí tratando de entretener a los hijos. Y ahí comencé a escribir harto. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, dije, bueno, quiero como perfeccionarme un poco en esto. Y encontré un curso de literatura infantil. Y lo pude tomar de manera online porque claramente estábamos todos encerrados, así que lo tomé y me puse a escribir, y la última prueba que tuve que dar fue este cuento que se llama El monstruo asustoso, que habla de este niño que le teme, ¿cierto?, a la oscuridad y a dormir solo, que a muchos nos ha pasado, y como decía Luis, que a él también le pasaba. Creo que la mayoría de los niños pasan por un periodo donde le tienen mucho miedo a la oscuridad. Y bueno, la profesora me felicitó por el cuento que había hecho y yo dije, si le gustó a ella, ¿por qué no le va a gustar a los niños también? Y empecé a buscar una editorial que quisiera poder editar este cuento infantil, buscar la ilustradora y todo. Y ahí en el camino y en mi vida apareció Trayecto Editorial, que creyó en mí, le encantó la historia. Encontramos a Coromoto, que es la ilustradora maravillosa, y se armó todo esto, y ya por fin fue el lanzamiento el sábado pasado. Estuvo increíble, llegaron muchas familias en realidad, y nada, ha sido todo un regalo de la vida. Lo que tú decías, Camila, esto de como que de ir cambiando un poco de rumbo, y claro, o sea, la gente me conoce de la época de Mecano cuando bailaba, pero yo en esa época tenía 16 años, claro, entonces claro. A medida que uno va creciendo, va encontrando qué es lo que le gusta hacer. Yo estudié teatro, entonces también está un poco ligado a esto, a estas ganas de escribir. En su momento también estudié dramaturgia infantil, entonces siempre me ha gustado mucho trabajar con niños y poder llegar ahí. Y en esta época de pandemia, cuando vi que, y lo veía también en mi hijo, que estaba tan afectado, que todos estábamos llenos de miedos también, tratar de entretenerlos un ratito, empezamos a hacer el show de Caramelo y Lila, que lo pasábamos por YouTube, y así empecé a ligarme un poquito más al mundo infantil, y nada, y es algo que me encanta, la verdad, es algo que disfruto un montón, que me entretiene también, porque uno vuelve a ser niña, ¿no? Sí. Uno ahí siempre tiene alma de niño, entonces ha sido muy bonito todo. Sí, y es interesante este concepto de valorar también los miedos de los más pequeñitos, y que no porque, claro, uno ya cuando más grande entiende todo lo que significa, pero ¿cómo le vas a tener miedo a eso? Entender también que en su mundo muchas cosas dan susto, y aprender a entenderlos también. Y a propósito del miedo a la oscuridad, por ahí alguna vez leí un estudio que decía que quienes hemos nacido por cesárea tenemos más riesgo de tenerle miedo a la oscuridad, porque finalmente no es un proceso natural, porque nos encontramos con la luz de sopetón, a diferencia de lo que pasa por el conducto natural, donde es más pausado. Claro. Ahí años atrás leí ese estudio. No sé si coincide en el caso de tu hijo, pero en mi caso sí coincide. Mariano nació por cesárea a los 8 meses. Mira. Ah, ya, yo en el mío también coincide. Bueno, para preguntarte sobre eso, sobre valorar también
los miedos y las preocupaciones de los pequeños, a no restarles importancia. Sí, a no minimizarlas. Creo que es tan importante también eso, escucharlos, entenderlos, porque, no sé, a veces uno como papás tiene herramientas, ¿cierto?, para poder, si está ahí enojado, botar el estrés, si ay, parece que como todo que de alguna forma uno puede liberar esto. Sin embargo, los niños no muchas veces tienen esas herramientas y no logran entender ni siquiera identificar cuál es la emoción que están viviendo. Entonces ahí también es súper importante que uno como adulto responsable, cuidador de un menor, tenga la paciencia, la calma de poder decirle, a ver, conversemos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te asusta? ¿O qué es lo que te tiene tan enrabiado? Y por eso también, bueno, va mi camino de ser profe de yoga infantil. Yo ahora estoy haciendo un instructorado especializado en emociones, por lo mismo, porque me ha llevado también a eso, a también verlo con mi sobrina, con mi hijo, que de repente ni ellos saben lo que les pasa ahí. Y muchas veces los papás como, ya, pero ¿por qué estás llorando por eso? Ya. O sea, y a lo mejor el niño de verdad está sufriendo y lo está pasando súper mal, ¿cachai? Y uno a veces no lo entiende, pero el detenerse, y que sé que a veces los papás andamos haciendo mil cosas y también tenemos millones de problemas, pero tomarse ese minutito con la responsabilidad que significa ser padre también y decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te molesta eso? ¿Por qué te enojó cierta cosa? Para poder ayudarlo, porque de verdad que ser niño no es fácil. O sea, uno mismo cuando era chico y veía ciertos conflictos alrededor o algo te daba miedo y no te entendían, es difícil, es súper complicado, y eso genera después traumas a largo plazo, y terminamos siendo adultos que tenemos que terapiarnos y que tenemos que hacer un montón de cosas para solucionar problemas que vienen desde pequeñitos. Sí, la frustración que genera no poder darse a entender finalmente, eso es tratar de ponerse un poquito en los zapatos de un niño y tratar de imaginar cómo sería si todas las personas a tu alrededor, siendo un adulto incluso, no comprenden lo que tú estás tratando de explicar. Finalmente, eso es lo que le pasa a un niño que no puede gestionar sus emociones, y muchas veces viene también de la mano de que los adultos que lo rodean tampoco son capaces de gestionar sus emociones. Y ahí vamos en este círculo, cierto, vicioso, que tanto cuesta de pronto romper. Ahora, Carla, cuéntanos un poco también cómo ha sido la otra patita del monstruo asustoso, que tiene que ver con la música, porque hay una canción de Carlita y Mariano que está muy bonita y que nos da cuenta también de eso, de cómo los niños también los vamos fortaleciendo desde chiquititos con el concepto de que son valiosos, de que son fuertes, de que son seres que son queridos también por su entorno. Sí, bueno, yo me preocupé en este cuento de que este niño, que se llama Mariano por apellido de mi hijo, no se llamaba así en un principio el protagonista, pero él me dijo, mamá, yo quiero que se llame como yo. Bueno, como les contaba, que hace un tiempo, en esa época de pandemia, con mi hijo hicimos este programa y creamos varias canciones, las que grabamos, subimos a YouTube y todo. Entonces a mí también siempre me ha gustado escribir canciones. Y cuando hago el cuento, digo, me encantaría que al final del cuento los papás pudiesen cantar una canción con sus hijos e hijas, las mamás o el adulto que esté leyéndosela, y poder, ojalá, como casi que se cree un himno de que los niños son fuertes, de que son valientes, de que pueden enfrentar sus miedos, el miedo que sea. Y así también lo hace saber el protagonista. O sea, él pide este deseo ese día de su cumpleaños. Sin embargo, en el momento que tiene que enfrentar al monstruo, él en lo único que confía y cree es en él mismo. Y ese es un poco el mensaje que quiere dejar este cuento. O sea, podemos tener un montón de recursos alrededor que quizás nos pueden ayudar, pero si no confiamos en nosotros, si no creemos en lo que somos capaces, va a ser súper difícil poder enfrentarlo y poder salir de ahí. Entonces, eso es lo que hace este niño. Enfrenta
se atreve a poder enfrentar y poder descubrir este monstruo, que no se los voy a contar, por supuesto, mayor detalle para no hacer spoiler. Y nace esta canción, donde el coro es muy bonito. Yo no sé si ustedes lo pudieron escuchar, pero es este coro donde dice: soy fuerte, sí, soy poderoso, soy poderoso, lo puedo enfrentar, no necesito nada, solo debo en mí confiar. Entonces, ese es el mensaje que quiero entregar también, en que los niños confíen en ellos, que se sientan capaces, que se amen desde pequeños, para que sean adultos mucho más seguros y confíen mucho más en ellos mismos y puedan enfrentar esos miedos que a uno como adulto también muchas veces nos paralizan, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Bueno, obviamente tu hijo tiene la suerte de tener a dos papás comunicadores, dos papás que claro, conocen un poquito de, se va motivando con el tema de aparecer, de participar a través de las redes sociales, pero y por eso mismo quiero preguntarte la visión de ustedes como parejas, como papá, y en tu caso particular, Carla, con lo que está pasando hoy día en los medios de comunicación con el público infantil. Sabemos que hoy día en la televisión abierta no hay muchos programas infantiles, en el cable sí, porque el cable se ha especializado en canales en específico, pero ¿cómo ves tú, desde tu visión también como comunicadora, los medios de comunicación van sobrellevando o llevando el tema infantil en sus contenidos? Me da lata igual que no se confíe y un poco como que no crean en esas infancias, porque yo he conversado con gente, he presentado proyectos y me han dicho: no, es que los niños ahora solamente ven internet, los niños solamente ven YouTube. Entonces, lo veo raro, lo veo poco viable, no creo que funcione. Entonces, tampoco le damos esa posibilidad de poder volver a ver algo, no sé, entretenido, como Cachureo, por ejemplo, sí, que marcó nuestras infancias, ¿cierto? Sí. No sé, y tantos otros programas que se hicieron, el Patio Plum, y a lo mejor me estoy yendo muy para atrás porque claro, igual tengo hartos años. Pero Ping Pong, estaba, como tú dices, Patio Plum, estaban los Bochincheros. El Perrito Lenteja. Cachureo, Solo TV, había muchas más ofertas de programas. Sí, y por lo general que se daba, no sé, el día sábado o el día domingo, claro, cuando el niño se despertaba, ¿cierto? En la mañana, no había mucho panorama que hacer, entonces ahí uno ponía la tele, claro, y se entretenía, uno quería participar, estar ahí, poder ir de público, no sé, lo que fuera, era un panorama súper entretenido. Yo sé que las generaciones han cambiado y que a lo mejor, claro, en los jóvenes los intereses son muy distintos y pueden elegir a lo mejor no ver televisión, pero ver internet porque es en el horario que ellos quieran. Pero los niños todavía, sí, y en las infancias en general, estamos como ahí, podemos todavía ponerle un programa que, además de ser entretenido, sea educativo. Y podamos pasarlo bien y podamos disfrutar y se entretengan, pero no sé qué pasa y no confían, no sé. Por eso yo quise hacerlo, bueno, en pandemia a través de YouTube, porque era el canal que tenía de comunicación, claro, ¿cierto? Traté de hacerlo por Instagram, pero en esa época no se podían hacer capítulos tan largos, entonces yo hacía unos más cortitos para poder pasar. Y la gente me escribía y le encantaba, porque hacíamos, no sé, cosas con materiales reciclables, cantábamos, aprendíamos de animales también, entonces era como súper completo. Sin embargo, los canales hoy en día no se han atrevido. Capaz que hoy haya alguien pensando en que sí se podría hacer algo. Y si están pensando, aquí estoy. Claro, ahí está Carla. Aquí estoy disponible. Pero sí, creo que hay que hacer algo para ellos. Creo que es súper importante. Y ahora con el lanzamiento del libro y la canción, me ha pasado mucho que me escribe la gente, así como: queremos verte en un programa, queremos verte, creo que nuestros niños lo necesitan, sería tan lindo. Y yo les pongo: lo mismo pienso. Ojalá que sí. Es verdad, falta esa oferta también, atreverse, como tú decías, por parte de los medios. Nosotros acá en el canal agradecemos tener programación infantil justo después del matinal, los fines de semana también, pero entendemos que la televisión abierta a nivel nacional de pronto también podría hacer lo propio, además generar un contenido que sea
novedoso y atractivo. Si ahí está el desafío, está el finalmente desafío. No podemos pretender, y también hay un dejo de irresponsabilidad, como tú decías hace un rato, Carla, con respecto a la parentalidad. Y el teléfono, si bien es una tremenda ayuda quizás para muchas familias, poder tener esa pantallita, también sabemos que tiene muchas patologías incluso asociadas al respecto. Entonces, tampoco podemos confiar 100% en este medio. Carla, te queremos agradecer por esta conversación, felicitarte también por esta nueva faceta como autora. Y bueno, cuéntanos cómo podemos hacer para conseguir esta historia del monstruo asustoso. Oye, gracias a ustedes, chiquillos, por la invitación y por poder llegar a tanta gente allá en Concepción. Y bueno, decirles que el libro lo pueden encontrar, si lo buscan de manera online, está en buscalibre.cl y también en trayecto.cl. Está en la librería Que Leo, en Feria Chilena, en la librería Antártica y en Página 128. En todos esos lugares lo pueden encontrar ahí en Conce y sus alrededores. Así que muchas gracias por el espacio, gracias por la buena onda, el cariño, y mandarle un beso a toda la gente que nos está viendo, y espero que disfruten de este cuento tanto como yo lo disfruté escribiéndolo, y que les guste a sus niños y niñas. Un beso grande, y que les sirva también, por supuesto, y me comenten después, me escriban al Instagram a ver qué les pareció. Eso, gracias, chiquillos. Y escuchar la canción también, que está muy gracias, buena, Carla. Chao. Chao, chao. Sí, gracias. Chao, chao. Y me acordaba de Amores Urbanos de Carla Jara en esos años, una canción también, una canción con Rigio. Bueno, sí, claro, que buena época, por supuesto. 10 de la mañana con 22 minutos, vamos a pasar a tomar contacto con José Manuel Lagos desde la zona del Carbón.